Con una inversión superior al millón de pesos, el presidente municipal Carlos García Villaseñor entregó obras de mejoramiento en la escuela primaria Francisco I. Madero de la comunidad de Chichimequillas. Esta actividad forma parte de los proyectos contemplados en el programa Triple Hélice, Educación, Cultura y Deporte, puesto en marcha por la actual administración. El alcalde, maestros y estudiantes plantaron además 26 árboles de lima, cada uno adoptado por alumnos del plantel, quienes recibieron su certificado de adopción. En su intervención, García Villaseñor refrendó su compromiso de seguir trabajando por las escuelas de la ciudad para, de esta manera, contribuir a la reestructuración del tejido social. Hoy, dentro de las facultades del municipio, ya nos quitaron la posibilidad de atender a las escuelas, pero no podemos abandonar a las escuelas. Las escuelas es en donde está la materia prima del municipio, que son los niños, y no podemos dejar a los niños sin bardas, con escuelas cayéndose, con baños en mal estado. Mencionó que para evolucionar a los planteles educativos, el gobierno municipal implementa estrategias y acciones que trascienden y elevan la calidad de vida de sus beneficiarios. Y agregó que para esta administración, las escuelas son una parte importante, por lo que se tiene que trabajar para mejorarlas. Leslie Picón, directora de la escuela, agradeció al presidente Carlos García Villaseñor por las obras realizadas en el plantel. Quiero, en nombre de toda la comunidad educativa que conformamos la Escuela Primaria Francisco I. Madero, agradecerle por la construcción de la barda perimetral y pórtico de nuestra escuela. Gracias porque durante su administración nos ha tomado en cuenta para beneficiarnos con esta necesaria infraestructura de nuestro centro escolar. En nuestra escuela vivimos el valor de la reciprocidad, por lo que entendemos que recibir nos compromete a dar. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.